Y nos está entrando la noche, pero miren, como les dije al principio, trabajando no se siente el día. Y ahorita le estoy haciendo ya su último detallito, miren. Y esta partecita donde se sientan las personas, decidí echarle color blanco para que coincida. Qué chulo está quedando. Sí. Entonces, mire. Se ve bien bonito. Y más blanquito. Es que el color blanco como luce con cualquier color de pintura. Estos detallitos todos me encantan a mí hacerlos porque pues le hubiera echado cualquier color, ¿verdad? Pero siempre digo, me gustan los detalles y me gusta que mi trabajo se mire bonito. ¿Para qué? Me vaya satisfecho de que lo que hice quedó como yo quería. Sí, pues ya nos agarró la tarde aquí y como traje bastantes trastes, estoy esperando el camioncito que nos vayamos para la casa. Ay. Pero bueno, que ahorita vas pasando por ahí. Está fresco, no hay pena. Es que esto de la pintura de aceite, mira que quiere cuidado porque si le quita un poco, uno ya ella no le puede pasar, pero si ya secó un poquito, tiene que esperar uno a que se seque bien para no manchar. Mira de este lado cómo se ve. Ahí está, vamos a ver. Y esta es la cajita que donde va a pasar el agua. Pero aquí va a haber un puentecito. Se viene una pequeña lluvia y dije, será que no voy a terminar, me mojó todo esto, pero lo sequé con un trapo y aquí seguí trabajando. Sí, se ve bien bonito. ¿Te das cuenta que no se siente el día pintando? No se siente, no, yo no he sentido el día, porque tengo a mis patojitos aquí conmigo. Solo le vi que ya se fue, pero Paulito y Cristelita siempre están aquí conmigo. Hasta que me vaya, ellos se van también, dice. Mira cómo se mira el corinto que anteriormente tenía acá. Pero esta parte ya no me alcanzó la pintura. Oh. Entonces lo voy a dejar así. Esa flor de Amanda, esa necesita un tapesquito. Siempre la cortan y vuelve a nacer. Sí. Y bien chulas las flores. A ver, esto no quiere dar porque como dices tú, quiere un tapesco, quiere arreglado. Quiere arreglado. Las ramas se van para el suelo. Que tiene que vivir uno acá para poder darle mantenimiento, porque al no estar uno, no. Cuando, es igual. Cuando no hay personas viviendo en una casa y me dicen, Mari, las casas cuando no tienen personas se arruinan, Mari, porque las arañas hacen sus casas ahí, se arruinan las paredes, y sí es cierto. Sí, se ponen todas sucias, ¿no? No está el trapo rojo por ahí mismo. Aquí está mojado, y no me agarró la pintura. Es que si está mojado, la pintura no agarra. Porque como es aceite. Vale. Pues ha sido un día muy lindo, ustedes. Me gusta cómo está quedando. Miren que a veces, honestamente, les soy sincero, me dan ganas de cargar el carro y decirle, Mari, nos vamos a vivir unos días allá. 8 días aquí, 8 días allá. Lo que pasa es que uno no puede descuidar sus animales. Más que todas las mujeres, en el caso de la Mari que tiene sus pollos y todo. Mis pollitos. Allá, como decía el ciervo, y es verdad, ya está más amplio. Porque allá los animales, vieran las gallinas bien gordas. ¿Por qué? Porque se van a comer monte y tienen libertad. Mi amor, miren, nos está yendo bien.
platanitos. Ahorita vamos a comer con Misa. Misa. Sí. La Misa está cansada, ya. Está triste, así que hoy lo van a regañar. No, son bromas. Estamos aquí muy tranquilitos, contentos y trabajando aquí con Misa. Paulito anda bien sucio, ¿ya? ¿No se siente el día? Sí. Yo ni sentí porque estamos aquí. Miren que esto es un, como decimos, es un balazo rápido. Bueno, véanse para acá, Misa. Vamos a, tenemos que lavar el piso todavía. Y ya solo eso nos falta. Pero, ¿dónde lo vamos a poner? Bye. Vente para acá, Mario. Paulito, miren, Paulito se ha divertido todo el día. Yo lo muerdo y no siente. Anda bien sucio ahorita. Ya estás peludo, Paulito. Esos caipíos todos negros. Los negros. Bueno, dale, Misa. Entremos. Miren, estos son los platanitos que estamos cosechando allá en nuestra casa. Creo que estaba caliente todavía, Misa. Yo dije que me los iba a llevar de regreso porque pensé que te ibas a ir luego. Dije, yo solo lo almuerzo y nos vamos. Dije, ¿y qué? Sí. Les agarró un poco la tarde. Ya son como las... ¿Qué hora es, Misa? 5:30. ¿5:30? Y ya va a entrar la noche, se mira porque está nublado. Es que estaba lloviznando. Pero lo bueno es que Misa ya comió. Ya está llenito. Sigo comiendo. Cuando llegue a la casa le va a decir, Flori, ven y come, mi amor. Ya tengo lista tu cena. Ay, va a tener que comer de más, tengo ahí. Tengo que comer también porque siempre, ¿no? Sabes que yo siempre cuando estoy allá, cuando así no trabajo, desayunamos juntos, almorzamos juntos y cenamos juntos. Ahorita les he hecho falta bastante. Como dijo la canción, todo con ella. No. Ajá. Sí, es bonito, Misa. Ajá. Ahorita me dicen, ven a cenar, mi amor. Ahí voy a cenar junto con ellos. Creo que no he comido ni una comida en este día junto con ellos. Yo pensé que iba a decir, cuando no hemos tenido ningún clavo. No, hombre, no, yo hoy, no. Créeme que hoy me asombran, que hoy los dos juntos los encuentro, una maca ahí, tranquilos. Sí. Vivimos tranquilos. Gracias a Dios, Misa. Vivimos felices ahí. De eso se trata, de vivir la vida en el matrimonio, claro. O así como ustedes están unidos, pero lo importante es que se quieren. Sí, ajá. Y hay que disfrutar cada momento. Sí, ajá, media vez. Yo me pregunto, ¿será que combina ese color con la franjita blanca que lo está echando? Sí, sí. ¿Una vez, Misa? El celeste bien con combina. Blanco, bien, ajá. Chulo se ve. Combina bien el. Y es como este, como me gusta, se mira bien chulo también. El verde pistacho. Este lo pintaste hoy. Y el amarillo que está allá, qué bonito quedó también. La pared bien. Quedó bonito, la verdad que me siento contento porque la misión cumplida fue cuando uno se propone algo y lo termina y el día. Yo dije, bueno, este es un trabajo para el día. Primeramente Dios, lo vamos a terminar. Y solo comimos y le digo a Misa, sigamos, Misa, porque si no, no siente uno las horas. Usted estaba viendo en Facebook que salió ahí una noticia que desde el 2016... los días como que han sido más cortos, dice bien Misa. No sé, por sistema lunar o solar, no lo entendí bien. Pero dice que los días han sido más cortos. Se sienten más cortos. No se sienten las horas. Cuando uno siente ya ha pasado el mediodía, viene la noche a descansar, otro día amanece uno y así. Media vez se llega al mediodía, rapidito se van las horas. No, ya son las 5, así como ahorita.
Viene Cristelita. Vale, no, misa. Al favor que te guardo. Porque si son muchos. Qué rico salieron los plátanos, Mari. A veces los platanitos así salen como muy duros. ¿Por qué? Porque está verde el plátano y esos ya están pinteaditos. Esos ya estaban bien pinteaditos y no estaban mayugados porque como me los guardaron en el costal, ya estaban arriba, vieras que no estaban, no se golpearon nadita, ¿no? Es que vieran, misa, estos son de los que cosechamos en la casa. Ese es de lo que le trasplanté yo la vez pasada, ¿no? Exacto. Ya vio, misa, está comiendo, sí, lo que plantó. De veras, de lo que sembré, ¿no? Recuerdas de ella, misa. Sí, ajá. Ella me hizo todos los inviernos. Siempre ha trabajado con nosotros. Ahí le hemos echado ganas media vez. ¿Media vez ahí? No hay cómo trabajar. Media vez ahí. Ahí. Ahí estoy con aquel chancecito ahí. Ahí le hago. Es todo terreno. Sí, todo terreno, dijo uno. Bueno, ahí ya mismo nosotros vamos a despedirnos de estos videos de acá. Y gracias ahí por habernos acompañado. Cuánto no quisiéramos, va, ir y pintar las casas que a veces nos llaman, ¿verdad? Para ir a pintar. A veces me dan ganas de hacer una compañía de pintura, le digo yo a Mari. Pero aún no tenemos lo necesario para poderlo hacer, porque una compañía de pintura aquí en Guatemala, pues les aseguro que no pararíamos. Tal vez al estilo Estados Unidos, terminando una casa, ya quizá ya tenemos otra y así. Pero no se va, quizás en el futuro nos dediquemos a eso, porque a mí sí me gusta, me encanta y gracias a Dios nos abunda un poco. Entonces ahí, gracias amigos ahí por haber estado con nosotros en estos videos. Les pido favor que compartan nuestros videos ahí para que más personas que no nos conocen, pues lleguen nuestros videos a estas personas y nuestro canal siga creciendo a cada día. Así que feliz tarde para todos. Adiós. Y hasta la próxima.